Hola chicos, ya tenía rato que no nos escuchábamos. Todo este febrero no subí videos, pero ya estoy aquí de vuelta. Y tenía pensado subir un video de... Era un tutorial. Bueno, es un tutorial. Pero ya no me dio tiempo. Bueno, es que lo estoy armando, entonces aún falta. Pero como ya no me quería atrasar más, decidí aprovechar que grabé esta comisión y hablarle sobre las comisiones, porque hace unas semanas estuve en el podcast de Ponycats y ahí no me acuerdo si ellas tocaron el tema o yo toqué el tema, la verdad es que no me acuerdo, pero el punto es que se tocó algo así como las comisiones y de ahí mucha gente, bueno, varias gente me preguntó por Instagram que cómo podían ellos cobrar comisiones, porque muchas veces creo que no sabemos cómo cobrar nuestro trabajo. Y bueno, sobre todo porque ese es un tema en el cual yo he visto y yo lo pasé, o sea, yo tuve problemas como para dar un costo final a mis cosas. Y eso es porque hay que tomar como ciertos parámetros para poder dar un precio. Y a veces esperamos, porque es algo que me pasó, yo esperaba que alguien me dijera así como de, no, pero dime cuánto, ¿no? ¿Cuánto puedo dar mi trabajo? Y cuando ya estás trabajando, te das cuenta que tienes que hacer una cotización y solo así puedes dar un costo final. Y tienes que tomar en cuenta muchas, muchas variantes, porque no todos los clientes son iguales, no todas las personas te van a pedir lo mismo. Y a lo mejor tú puedes tener como un rango. Al principio de cómo empezar a cobrar o desde qué monto tú crees que es justo empezar a cobrar. Entonces, yo creo que por eso la gente no puede decirles así como, ay, cobra esto. O sea, hay un parámetro donde tú puedes empezar a cobrar y es como lo ideal, pero al final de cuentas, cada ilustrador te va a dar diferente precio y va a ser como... El proceso va a ser diferente porque incluso tú puedes hacer un contrato antes de dar la comisión. Entonces les voy a platicar más o menos lo que yo he visto, lo que yo he pasado y a ver si esto les puede ayudar a ustedes. Y evidentemente ustedes también pueden buscar que dónde encontrar más información o así. Esto se los digo porque yo encontré una página que creo que está bastante detallada el cómo puedes cobrar y qué rango tomar, o sea, como todo, todo, todo eso. Así que se los voy a dejar aquí abajito en el link para que ustedes lo puedan checar y, como les repito, pueden investigar de otro lado para que no se queden solo con esa. De hecho, esta creo que es de México, así que puede que les ayude. Ah, así que vamos. Hay varios tipos de comisión y empezamos con el ¿qué es una comisión? Porque muchas veces sí me han mandado mensajes así de, oye, ¿qué es eso? No entiendo. Y básicamente es una ilustración bajo pedido. Entonces, no es como que tú hagas una ilustración y si te gusta, la compras. O sea, no, aquí puede venir el cliente y decirte, oye, es que yo quiero, no sé, a mi perrito, a mi hermana, o sea, lo que quiera, o lo que se le ocurra, pero a tu estilo. Eso es básicamente una comisión. Entonces, vamos a empezar de el tipo de cliente, que en este caso son como las personales, o sea, una persona que no va a hacer uso de tu ilustración, así como una empresa. Por eso también es importante que ustedes tomen en cuenta esta parte de un contrato, o sea, que esa ilustración no va a ser reproducida en X o Y formato para venderla. Y si es así, ustedes tienen que tomar en cuenta esa parte. O sea, es lo que les digo. Ustedes tienen que hacer una cotización absolutamente de todo. O sea, si el cliente les dice, ay, es que yo quiero un muñequito que se va a reproducir en, no sé, en playeras, ¿no?
pero no es tal cual una empresa. Entonces ustedes tienen una, siempre tienen que registrar sus diseños. Entonces, creo que estoy diciendo mucho entonces, disculpen. Bueno, lo que tienen que tomar en cuenta es eso. O sea, si esta persona solo va a ser de uso personal y, no sé, lo va a colgar en su casa o lo va a tener ahí. Aún así ustedes tienen que hacer un trato para que no después les salga la sorpresa de que su ilustración está en otros lados y se está reproduciendo y con ella están ganando dinero. O sea, por lo regular eso no pasa, pero es mejor tomar eso en cuenta y estar prevenidos. Entonces, seguimos hablando de una persona que les está pidiendo una comisión. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es, primero, el material. ¿Cuánto material se van ustedes a gastar en esa ilustración que le están pidiendo? La complejidad de la ilustración también. El tamaño, o sea, el formato que lo van a hacer. Y si ustedes lo van a hacer digital o tradicional, aquí tienen que tomar en cuenta que lo que ellos están pagando es la imagen, ¿ok? No el original. Si ustedes están trabajando en tradicional y las personas quieren el original, por ejemplo, si ustedes, no sé, dibujan en acuarela y ellos quieren el original, es un extra, ¿ok? Se paga más, porque ustedes ya no van a tener eso si no se los van a dar a esas personas. Y tienen que tomar en cuenta, o sea, por eso vuelvo a repetir, creo que voy a ser muy incisiva con eso. O sea, ustedes tienen que ser muy, muy, muy como detallados en lo que va a estar en su cotización, ¿ok? Si ustedes van a agregar el original, si ustedes solo van a dar, no sé, un print. O sea, como que todo eso ustedes tienen que ponerse así súper truchas. O sea, es como una lista enorme de lo que tienen que hacer. O simplemente, o sea, hay gente que lo hace, no cobra nada por el original, no hace nada de... No hace todo este protocolo de darles un contrato, de como ampararse, por así decirlo, en el sentido de que no van a lucrar con su ilustración. O sea, todo eso, mucha gente no lo hace y solamente pues hace el dibujo y ya está. Pero... yo digo que para que ustedes tengan como ese respaldo, porque es muy fácil robarte una ilustración, o sea, es súper, súper fácil. Y aún así, aunque no tengas el original, es súper fácil escanear una cosa y copiarla. Entonces, aguas con eso. Pero bueno, regresando a lo que tienen que tomar en cuenta, es eso. Si ustedes les van a dar el original, entonces tienen que tomar en cuenta que va a ser un poco más caro. Y también, por lo regular, ustedes dan una fecha. O sea, por ejemplo, la persona les pide una ilustración y ustedes le dicen, ok, sí, te la tengo en 2 semanas o 3 semanas. O lo que ustedes tengan, porque hay muchas veces que tienes lista como de espera, o a lo mejor esa, cuando te la piden no tienes nada. O sea, ustedes, vuelta a lo mismo, es dependiendo del trabajo que ustedes tengan. Pero si esta persona les dice, ay, no, es que no me puedo esperar hasta 2 semanas porque es el cumpleaños de mi prima, por ejemplo, y lo necesitan antes, hay muchos ilustradores que dicen, no, lo siento, te esperas. Y hay otros que lo que hacen es, ok, va, pero te va a costar más caro porque es urgente. Entonces, esa es otra parte que ustedes tienen que tomar en cuenta. Así que, por favor, por favor, muchas aguas con eso. También, bueno, al principio les decía que si era tradicional o digital, tal como más fácil hacer como un guión y darles esa ilustración, por así decirlo. O sea, ya impresa, ustedes se lo dan a esa persona y lo pueden firmar. Básicamente es lo que se hace. O también muchas veces la gente les dice, ay, pero no me puedes pasar el archivo. Entonces también tienen que ustedes cuidar esa parte. O sea, si ustedes trabajan en digital,
no lo den, o sea, no lo den en capas o en un editable, o sea, den como el final. Y también asegúrense de que solamente lo va a tener esa persona, ¿no? Y bueno, creo que estos son los parámetros que ustedes deben tomar en cuenta cuando alguien les manda a hacer una ilustración. Pero repito, o sea, esto va a cambiar, depende del ilustrador, depende de cada quien, o si ustedes quieren seguir todo esto, o si no quieren seguir todo esto y solo hacer la ilustración y darles el trabajo final. Y les repito, aquí abajito les voy a dejar el link donde está esta página, donde básicamente te explica todo, incluso te ponen los porcientos. Yo no la he seguido porque apenas la acabo de encontrar, pero se me hizo como muy buena, porque está muy muy detallada el qué tomar en cuenta y cómo tomarlo en cuenta, y cuál es el precio, por ejemplo, como base para hacer X o Y trabajo. Entonces yo les recomiendo que la chequen para que se vayan dando una idea. Y pues bueno, el otro tipo de cliente que les puede llegar es una empresa o un editorial. Y aquí sí cambia un poquito la cosa, porque por lo regular, las empresas o las editoriales lo que hacen es contactarte, y por lo regular, no digo que siempre, pero por lo regular pasa esto, es que ellos te dicen, ¿sabes qué? Es que hay X o Y presupuesto para tantas ilustraciones, ¿le entras o no? Por lo regular una editorial no te va a decir, ay, oye, ¿cuánto cobras? A menos de que seas así como... Y de hecho ni siquiera sé, o sea, les soy sincera, no sé si con ilustradores así súper, súper, ultra, mega, recontra famosísimos, ellos ya puedan dar como un costo final, así como, ay, pues cobro 1,000, 8,000 dólares, págalo o salte, ¿no? O sea, realmente no sé si eso pase. O si igual las editoriales llegan y así como de, oye, tengo este presupuesto, ¿qué onda, no? Pero bueno, supongamos que el editorial viene y te dice, no, ¿sabes qué? Tengo X o Y presupuesto. O lo que hacen también es como de, dime cuánto y a ver si se apega al presupuesto. Pero por lo regular ellos no se van a salir de ese rango de presupuesto que vayan a tener. Entonces lo que les pueden decir es eso, de cuánto presupuesto tienen y si ustedes aceptan o no. Entonces ahí ustedes sí tienen que tomar en cuenta si el trabajo que ellos les están dando realmente les conviene, y si les conviene, pues entonces adelante. Y ahí también lo que les van a hacer es que les hacen firmar contratos de que ustedes ceden los derechos a esa editorial y que ustedes ya no pueden hacer uso de ese tipo de cosas. Bueno, de esas ilustraciones. Y otra cosa, y esto sí se los voy a contar porque me pasó a mí. O sea, yo antes me llegaban así como trabajos y siempre me decían, oye, pero das factura. Y era como, ¡ah! No, no estoy como que todavía lista para esas cosas. Entonces la verdad es que yo perdí muchos trabajos porque nunca me decidía si darme de alta o esas cosas. Porque la verdad es que eso es tocar esas cosas de impuestos, la verdad es como ya ser súper, súper, súper adulto. Y la verdad es que yo no estaba lista como para dar ese paso. Pero después me llegó un trabajo que la verdad no pude. O sea, realmente dije, no, o sea, si siempre me voy a estar negando así como de, no, es que me dije sí. O sea, no voy a vivir de esto. Entonces, así que tuve que dar ese paso, darme de alta en Hacienda y entonces ya ser un adulto responsable y todo ese show. Y creo que también lo que me hizo como hacerlo es porque también una amiga que es ilustradora, que se llama, bueno, su marca se llama Fanny Sketch, pero ella se llama Yari. Ella también como que en el Inter le llegaron trabajos y también se tuvo que dar de alta. Entonces las dos estábamos así como de, ¡ah, demonios! Esto de ser grande no es bueno. Así que, bueno, sí es bueno. La verdad es que sí, al final es muy bueno darte de alta. y ya ser parte como de la adultez.
Pero sí tomen en cuenta esa parte, porque si les llega una empresa, por lo regular siempre van a pedir factura. Y si no piden factura, o sea, por lo regular te van a pedir factura. Pero en dado caso de que ellos digan, ah, ok, va, te acepto sin factura y todo, pero te van a quitar como esa parte del IVA. O sea, es un show, amigos. La verdad, o sea, al final la verdad sí, es que sí te conviene darte de alta y estar en súper, súper contacto con tu contador y todas esas cosas, porque si no, luego pasan cosas extrañas. Pero no, el chiste es de que ustedes tengan todo claro. Y por ejemplo, si ellos les dicen, no, ¿sabes qué? No hay bronca, yo te acepto sin facturas. Si ellos les van a pagar una cantidad, no sé, supongamos que les van a pagar, no sé, 10 mil pesos, ¿no? Por un trabajo. Pero les quitan así como de, no, pero es que te tengo que quitar el IVA y te tengo que quitar no sé qué. Porque ellos tienen que declarar que realmente le están pagando a una persona y están en X proyecto. Entonces todo eso básicamente te lo están cobrando a ti, aunque tú no des factura. Y al final no te van a pagar 10, o sea, te van a pagar 6, ¿no? O bueno, a lo mejor yo me estoy yendo mucho al baño, pero no sé, el punto es que les van a quitar dinero y pues eso no está padre. Y como ilustrador, algo que yo supe es de que cuando tú estés trabajando y se tocan estos temas de derechos de autor y todo ese show, tienen que estar igual muy, muy en contacto con su contador, pero ustedes no les cobran el IVA, o sea, es como neto y solamente es como si les cobraran el ICR. O sea, estas cosas ya son del diablo y la verdad es que yo aún todavía lo estoy procesando, pero se los comento para que ustedes vayan, o sea, si ustedes están en ese inter de no sé si darme de alta o no, no sé qué hacer, lo vayan checando para que les tome tan por sorpresa, pero de todos modos investiguen, infórmense, todo esto, porque sí está padre trabajar para editoriales, pero también está la parte burocrática que ya no es tan padre, pero al final pues es parte de ser adulto. Pero bueno, básicamente eso es lo que yo les puedo decir que tienen que tomar en cuenta cuando es una empresa: los derechos de autor, sus contratos que ellos por lo regular les mandan a hacer. Ellos por lo regular siempre les van a decir, lo necesito así, así y así. O sea, ellos van a dar como sus parámetros de cómo necesitan las cosas. Y pues creo que ya. Creo que eso es lo que yo les puedo contar acerca de las comisiones. La verdad estaba pensando si esto se los contaba en Instagram o cómo, pero creo que era mejor hacer un video donde les podía contar como mi experiencia. Y dado a eso, ustedes a lo mejor pueden darse una idea de qué pueden tomar en cuenta, porque este no es un tutorial de cómo hacer cotizaciones ni nada. O sea, sé que en el título está así, ¿cómo cobrar una comisión? Pero es para que ustedes básicamente sepan qué parámetros tomar y qué es lo que les acomoda más, y sobre todo siempre dar un precio justo y que no malbaraten su trabajo. O sea, no porque alguien lo dé en 10 pesos ustedes lo tienen que dar en 10 pesos, ¿vale? Y otra cosa súper importante que también casi olvido mencionarles es que la ilustración es como cualquier profesión, aunque mucha gente no lo ve así, pero es como cualquier profesión. Y es como si ustedes trabajan para X o Y empresa, o ustedes ya llevan cierto tiempo ilustrando, o si han hecho cursos, o si están estudiando, no sé, una maestría, yo qué sé, en cualquiera que sea de la ilustración, o sea, que tenga que ver con ilustración. Esos son como puntos, o sea, es como un doctor, o sea, es como un médico general, pero si toma especialidad en cardiología, pues obviamente no te va a cobrar lo mismo, o sea, se va a cobrar pues esa parte que es como especialidad. Entonces, nosotros como ilustradores básicamente somos lo mismo, o sea, no somos lo mismo, pero a lo que voy es de que ustedes van a tener un currículum y ese currículum va a hablar por ustedes, y por eso también pueden cobrar más. O sea,
De hecho, en el podcast lo que yo comenté fue que una vez una persona llegó a mí y me dijo, ay, pues tienes tantos seguidores, puedes cobrar más, ¿no? Y es como, no, o sea, puedes tener como 1,000, 8,000, 3,000 millones de seguidores. Y y no es que no tu trabajo no valga, pero más bien aquí es como tomar en cuenta lo profesional y creo que sería lo más adecuado para que ustedes puedan dar un precio, ¿vale? Entonces, si ustedes han tomado cursos, si ustedes han tienen alguna especialidad o han trabajado con X o Y empresa, o sea, todo eso se les va acumulando y tal vez por eso pues sí puedan dar un precio más alto que el que se les pone, ¿no? Como base. Pero vuelta a lo mismo, eso depende de cada quien. Y también si esa persona o ese ilustrador lo quiere tomar en cuenta o no. Pero pues, por lo regular, pues sí se toma en cuenta. Entonces, pues creo que eso ahora sí es todo. Creo que yo me tardé otra vez como 1,000 años, lo siento. Pero bueno. Creo que eso es lo que les quería comentar y de vuelta espero sí haberles ayudado aunque sea en algo. Y les repito, aquí abajito les dejo el link para que ustedes puedan ver y tomar en cuenta. Y tomen en cuenta que este link es de México, así que también supongo que estos parámetros deben de cambiar depende al país. Aunque ahí también te menciona que si es para el extranjero, pues puedes cobrar más. Pero vuelta a lo mismo, eso depende de cada quien. Y para que tomen en cuenta todo, todos estos parámetros que les estoy comentando. Así que bueno, ya me voy. Y espero haberles ayudado, aunque sea en algo. Y pues ya. Creo que eso es todo. Y nos vemos. Espero que ya la próxima semana, ahora sí, con el tutorial que según yo les tengo preparado. Pero bueno, nos vemos y muchas gracias por pasarse por aquí. No se olviden suscribirse, darle like si les sirvió en algo y pucharle la campanita. Aunque creo que aunque ustedes le puchen, a veces ni siquiera les avisa. Pero los ven en mi Instagram, que ahí siempre estoy comentándoles y avisándoles de todo. ¿Vale? Muchas gracias. Los veo pronto. Bye.